acuérdate de Laura, en que te nombró Jesús, mi madre y mi protectora, desde el árbol de la cruz. Sálvame, Virgen María. Encontrará su corazón frío, desangelado, falto del amor materno de una madre. La presencia de María en el camino de la cruz de su Hijo es consuelo para los afligidos. Es amigo, alma mía, recobra tu calma. El Señor escucha tu voz. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Alma mía, recobra tu calma, el Señor fue bueno contigo. Perdón, oh Dios mío, perdón. Y nunca nos avergoncemos de quiénes somos, a quiénes le pertenecemos, quién ha dado su vida por nosotros. Y llevamos el bendito nombre impreso en nuestra alma, cristianos. Entremos en silencio. Que nuestro silencio sea oración dirigida a la Virgen María, nuestra Madre, dándole gracias por el don de su Hijo Jesucristo. Decimocuarta estación. Jesús es depositado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. El Evangelio según San Juan. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. La paz de Dios es invocada sobre todas las tumbas. Hemos sido redimidos por el Príncipe de la Paz. La redención nos lleva a vivir en oración y en un compromiso fiel y eficaz para construir una sociedad más humana y humanizadora. Dando gracias por la redención, esperamos la gloria de una vida resucitada y plena. Dios Todopoderoso y Eterno, tú quisiste que nuestro Salvador
se hiciese hombre y muriese en la cruz, para mostrar al género humano el modelo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pedimos por el Santo Padre, por todas las necesidades de la Iglesia. Pedimos por la unidad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.